hablando de Pepillo Origel, resulta que la semana pasada hubo un joven que salió a decir que él, de menor de edad, había sido parte de una red de prostitución y que en algún momento alguien que contrató esos servicios, siendo él un menor, había sido Pepillo Origel. Se armó una gran polémica en todas las redes sociales. Muchos diarios retomaron la información, programas de televisión retomaron la información. Pepillo fue intentando hablar un poco del tema, negando el asunto. Pero el viernes hubo una vuelta de tuerca en esta historia. La vuelta de tuerca la dio Jorge Carvajal en su canal de YouTube, ya que Jorge decide entrevistar a una persona que conoce a este chico que dice ser una víctima. Este hombre lo desmiente, asegura que no era menor de edad, asegura que es mitómano el chico, asegura que mintió en todo y que se inventó esa historia y que nunca vio a Pepillo Origel circulando por el área o por la zona en la que ellos estaban. La vuelta de tuerca, insisto, se da en el programa de Jorge Carvajal y después Pepillo Origel dice esto en su canal de YouTube. Me estaban comentando, yo lo vi, pero que en el canal de Jorge Carvajal que entrevistó a un tipo que también era de estos, como del tipo este que habló de mí y que lo desmintió todo. Pues qué bueno, Jorge, Jorgito, que hayas encontrado a este tipo, que él desmintió todo, dijo que ni que era de la calle, de los prostitutos de la calle, y que aparte ni siquiera tuvo nada que ver. O sea, créanme a mí, la verdad. O sea, que no, y que ni era menor de edad ni nada. Bueno, nada de, lo echó de cabeza todo. Así es que muy bien, Jorgito, muchas gracias. Porque, ay, yo también pensé que Jorge ya no me quería. Sí, Jorge trabajó conmigo, pero yo no sé qué le pasó. ¿Qué te pasó, Jorge? A ver, dime, ¿qué te pasó? Bueno, eso fue lo que dijo Pepillo sobre Jorge Carvajal también. Y es que ellos sí fueron muy cercanos durante muchos años, trabajaron juntos. Posteriormente a que ya no trabajaban juntos, llevaban una relación muy cordial. Pero, pues, según dice Pepillo, pues como que hubo un distanciamiento, pero asegura que hice y le agradece, por supuesto, el haber aclarado esta noticia al momento de entrevistar a una persona que conoce a este chico. Bueno, eso fue lo que pasó en esta historia. Por otra parte, creo que Luis Magaña es quien había entrevistado a este chico, aseguró haber recibido amenazas por parte de Pepillo. O sea, ahí ya hay una pelea, hay un problema. Y pues así la historia. Ahora sí que pues hay dos versiones en esto, pero pues también hay testigos que están a favor de Pepillo de alguna manera, ¿no?